¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Eso. Corre tú. ¿De verdad? De verdad, corre. Allá te alcanzo. Veo. Sí, no te preocupes. ¿Estás bien? ¿No te duele? Estoy bien, sí. Bueno. Lo importante es pensar siempre en el otro antes que en uno mismo. Y si tienen dudas, recuerden siempre también los motivos por los que decidieron casarse. Si hay alguien que se oponga o tiene algún motivo para que esta unión no se lleve a cabo, es el momento de hablar. Bien, pues no habiendo impedimento alguno... No te puedes casar, Emiliano. Antes de que te cases, tienes que saber algo. ¿Cómo te atreves? Verónica, ¿qué está pasando? Padre, ella solamente quiere arruinar mi felicidad. Emiliano ya dirá si se casa o no después de escuchar lo que tengo que decirle. ¿De qué estás hablando, Verónica? Virginia te mintió a ti y a mi tío para alejarme de todos ustedes. Ensució mi nombre haciéndome ver como una cualquiera. Emiliano, por favor, no le escuches. Tengo las pruebas de que Virginia fue amante de Demetrio Silveira. Y fue por ella que se suicidó. ¿Qué es lo que estás diciendo? Tanto que inventas esas mentiras para echar a perder el día más importante de mi vida. ¿Por qué? Pero mira, fuera de aquí. Tú ni siquiera estás invitada. No te atrevas, Alma. Yo quiero escucharla. Emiliano, no permitas que nos echen a perder el día de nuestra boda, por favor. Si tienes algo que decir, esta no es la forma. Solo nos avergüenzas ante todos. Lo siento, tía, de verdad. Hay que tranquilizarnos. Vamos a escucharla para terminar con esto de una vez. Habla, Verónica. ¿Por qué acusas así a Virginia? Para empezar, encontré esta medalla. ¿Eso qué prueba? Esa medalla es mía. Tú me la quitaste cuando Martín pidió tu mano. Porque era la mía, la que tiene un raspón. Tú me la robaste porque no tenías la tuya. Se la habías dado a tu amante. Ya no sabes ni qué inventar con tal de salirte con la tuya. Siempre has querido destruirme porque me tienes envidia. ¿De qué te voy a tener envidia? De lo hipócrita y hábil que eres para engañar a la gente. Para hacerles creer a mis tíos que eres la más buena cuando eres una mustia. Una mala persona y solamente te interesa el dinero. ¡Cállate! ¡Virginia, párale ya! ¡Ya se acabó tu mentira! Verónica tiene razón. Mi hermano Demetrio tenía esa medalla. ¿Tu hermano Martín? Demetrio y yo éramos hermanos. Somos hijos de la misma madre. ¿Y por qué no nos dijiste nada cuando te conocimos? Porque lo único que me interesaba, don Jorge, era conocer quién era la mujer que había empujado a mi hermano a buscar fortuna a mina escondida. Y como no la obtuvo pronto, tú le dijiste que lo abandonabas por un hombre que venía a México. Ahora sé que eras tú, Virginia, y ese hombre era Emiliano. Abandonaste a mi hermana a su suerte. Y mi hermano no pudo con tanto dolor y se quitó la vida. Lógico que Martín apoye las mentiras de Verónica. Es su esposo. ¿Quién sabe con qué otras cosas lo habrá engañado? Además, esa medalla no prueba nada. El tío Jorge mandó hacer dos iguales. Claro. Y aquí está la otra. Para mi pedida de mano, yo apoyé la idea de usar las medallas porque tenía la mía guardada. Y tú no. Porque sabías que la tenía Demetrio. Nada de eso es cierto. Solamente estás buscando la manera de disculparte delante de tu marido por haber sido la amante de Demetrio. Mi hija no tuvo nada que ver con Demetrio.
Y eso lo puede atestiguar Nancy Llaga. Emiliano, mi amor, por favor, te lo pido, no creas nada. Por favor, sácala de la iglesia. Son unos mentirosos todos, te lo juro. Conozco perfectamente bien a Verónica. Y sé que jamás haría algo así sin ningún fundamento. Ella no miente, Virginia. Puede que lo de las medallas no deje todo claro. Pero sí las fotos y las cartas que tienes guardadas en tu cuarto, Virginia. Esta foto estaba con otras más. Y ahí apareces con Demetrio, abrazados como pareja. Eres una mentirosa, Matilde. Con tal de complacer a Verónica, eres capaz de difamarme. Yo leí unas cartas donde el joven Demetrio te rogaba que le dieras más tiempo para encontrar el oro que tú querías. Así que lo que dice el ingeniero es cierto. Tú fuiste quien condenó a su hermano a morir por tu ambición. Todo lo que Matilde dice es mentira. No hay ninguna carta que diga esas cosas. Es obvio que Verónica convenció a Martín y a Matilde para que me acusara. Yo te creo, hija. Yo sé bien el alcance que tienen las mentiras y manipulaciones de Verónica. Esto ya se salió de control. Salva, por favor. En lugar de atacar a mi hija, deberías de comprobar quién dice la verdad. Así es, mamá. Tenemos que aclarar esto. Es muy sencillo averiguar quién miente. Vamos ahora mismo a la casa para ver todas esas cartas. No, Emiliano, por favor, tú no puedes suspender esta boda. Son puros chismes de este infeliz que siempre me ha odiado, por favor. Hija, modera tu lenguaje, por favor. Te recuerdo que estás en la casa de Dios. Y por lo visto van a suspender la ceremonia. Por ningún motivo. Primero nos casamos y luego averiguamos todo lo que quieras, ¿sí? Padre, la boda se suspende hasta que no se aclare esta situación. Lamento profundamente por lo que están pasando. Pero les repito que están en la casa de Dios. Por favor, arreglen sus problemas en paz. Familia. Amigos, lo siento mucho, pero esta boda se cancela. Muchas gracias por su comprensión. Me quiero morir, tío. Tita, me siento mal. Necesito un doctor, por favor, Tita, por favor. No te creo nada. Seguramente estás fingiendo como siempre. Qué casualidad que regresó Emiliano. Ahora ya puedes beber y hacer de todo. Y ahora sí te estás muriendo, por favor, Virginia. Mira, ahí está Daniel. ¿Por qué no le pides que te atienda como ese día en el hotel cuando los vi besándose? Por favor, basta ya, por favor. Claro. Claro, me imagino que tú sí tienes una buena excusa para justificar por qué te estaba besando. Basta, Verónica, te lo suplico. Es otra mentira más. Ay, por favor, basta. Basta. Ay. Ya, por favor. Por favor, Tita. No puedo más, Tita. Tita, no puedo más. Ahí está mi amiga Mariana. Ella puede decir que eso es mentira. Yo no estaba besando a nadie. Mariana. Atrévete a defender a tu amiga y a mentir frente al altar. Ven. ¿Qué pasa? No importa. Ya vámonos, por favor. Verónica está ventilando a la familia completa. Como siempre... ¿No te atrevas a insultarlas, Alma? Porque esta vez no lo voy a permitir. Jorge, tú has permitido todo esto. Nunca te lo voy a perdonar.
Jamás te voy a perdonar esto. Ay, ay, mi amor. Doctor, por favor. Doctor. Dita, me siento mal. Tranquila, mamá. Mira todo lo que acaso en nuestra Verónica. Si Virginia se muere o le pasa algo mal, va a ser tu culpa. Ay, amiga. Lamento todo eso. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Por favor, discúlpame con los invitados. Sí, 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 por favor, con este escándalo vamos a hacer la comidilla de todos. Tranquila. Sugiero que llamemos una ambulancia para llevarla a un hospital y practicarle un electrocardiograma. Perdón, no es necesario. Mejor vamos una vez a la casa para demostrarles a todos que esta miente. Solamente me está difamando. Ay, pero hija, tu vida puede estar en peligro, mi amor. Y mi felicidad también, Tita. Pero si no me caso con Emiliano, no me importa morir. Porque aunque todos duden de mí, Verónica está mintiendo. Emiliano, perdóname, por favor, pero no soportaba la idea de que te casaras engañado. Verónica, te agradezco muchísimo que hayas hablado. Y te pido que me perdones por haber creído lo que Virginia me dijo de ti. Y por haberte ofendido en tu fiesta de compromiso. Me dolía pensar que no eras la mujer buena que yo había creído. No es tu culpa. Virginia te envolvió con sus mentiras y ahora veo que lo hizo para alejarme de ti. Sí. Voy a hablar con mi papá. Sí, claro. Mi amor, con todo esto, nada más compruebo que no fuiste tan feliz como yo pensaba. No, eso ya pasó. Estoy feliz de poder recuperar la confianza de mi tío y de Emiliano. De verdad que espero que mi tío me crea. Sí, Verónica. Estaba hablando con don Jorge y él sí te cree. Y yo también. Lo siento mucho. Hasta ahora no me he dado cuenta de que yo también estaba equivocado. Te dije que iba a limpiar mi nombre y no voy a descansar hasta que así sea. Y eso te incluye a ti, que siempre has dudado de mí. We'll be right back.